Hola, gracias por darle click al video. En esta ocasión les daré mi opinión sobre esta nueva temporada de ReZero, sin spoilers porque al primer capítulo pues no los hay. Además no he leído para nada las novelas ligeras, entonces no hay de qué preocuparse. Pero sí, desde que vi la primera temporada me encantó, así que quise sí o sí ver esta segunda temporada. Pero quiero poner un poco en contexto a todos los que no la han visto. Bueno, el nombre de esta serie de anime es ReZero Kara Hashimeru Isekai Seikatsu, que traducida sería re, que significaría regresar, de vuelta, y el resto de la traducción es vida en un mundo diferente desde cero, es decir, empezar la vida en otro mundo, regresar desde cero. Pero muchos la abreviamos, me incluyo obviamente, como ReZero solamente porque está muy largo el nombre. Esta serie de anime está basada en novelas ligeras escritas por Tapei Nagatsuki e ilustradas por Shinichiro Otsuka. En 2016 se emitió la primera temporada, que me dejó encantado de verdad. Si no la han visto, en serio vale mucho la pena, sobre todo por la trama. Hay acontecimientos que ni siquiera te imaginas, ni siquiera piensas que pueden llegar a pasar. Es una locura realmente. Una pequeña sinopsis se las daré pues para este mismo contexto. La historia va a girar pues en torno al personaje principal, que se llama Subaru Natsuki. Es un estudiante común y corriente quien de pronto, por aras del destino, no sé por qué, nadie sabe por qué, aparece en un mundo parecido a la época del medievo, solo que obviamente un poco más mágica, con hechiceras, con brujas, con caballeros, con elfos, demás. Ahí una chica de cabello plateado lo salva de morir, y para devolverle el favor, Subaru se queda con ella para cuidarla. Sin embargo, la vida de la chica es muy pesada, pues guarda parecido con una bruja llamada Satela, por lo que es buscada en varias ocasiones para ser asesinada. Además de que es obviamente discriminada y repudiada por muchos pueblos, por la gente. Estando con ella un día de estos, Subaru es asesinado y descubre que puede volver atrás en el tiempo. Después de la muerte puede cambiar pues el futuro, la línea del tiempo. Así de simple, pero la historia se vuelve realmente más compleja y más que eso interesante en esta primera temporada. Hay una verdadera tormenta de emociones, es por eso que realmente se las recomiendo. Pero ya hablando de esta segunda temporada, ¿podemos esperar a que sea tan buena como la primera o que sea mejor? Yo lo veo un poco complicado a mi punto de vista, porque de por sí la primera hay cosas que no te explican el por qué y tú te quedas con cara de anoma. Eso, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegó ahí? El inicio de la segunda temporada nos muestra obviamente la continuación del final de la primera. Después de derrotar a Beetlejuice y a la ballena blanca, Subaru se encuentra con los niños del pueblo y con Emilia en una carroza. Pero todo se torna pues en un mal ambiente cuando le cuenta a Emilia de la confesión de Rem por él, y a su vez él le confiesa sus sentimientos a ella. Sin embargo, Emilia no recuerda quién es Rem. Subaru entra en shock y se da cuenta que al final tal vez todo lo que hizo no funcionó, pensando que Rem murió. Pero esto no fue así, ella solo perdió su nombre, perdió sus recuerdos por un arzobispo de la secta de la bruja, Gula. Ella peleó con codicia y con Gula, pero Gula absorbió sus recuerdos. Y también nos dimos cuenta pues que los sentimientos de Subaru están al desborde, debido a que aún venciendo a los asesinos de las pasadas líneas del tiempo, Rem quedó en este estado. Sin embargo, ahora Emilia se encuentra apoyándolo, así como él alguna vez la apoyó. Me encantó que ya pues hayan como tal otros antagonistas, incluso más fuertes que Beetlejuice, así como que Rem pues quedara en ese estado. Para mí fue muy sorpresivo, pero le da algo de sabor a la trama.
Ahora estoy más intrigado sobre cómo Subaru podrá enfrentar todo lo que se viene, pues son enemigos muy muy fuertes y pues él pues obvio no tanto. Por otro lado, hablando técnicamente, la animación me parece regular. Hay escenas pues algo malas, pero comprendo que es una entrega de capítulo por semana, entonces digamos que de regular a buena. Y el soundtrack es parecido al anterior, canciones de fondo buenas, y aunque aún no hay opening oficial y ending porque no están animados en este primer capítulo, en un tráiler podemos escuchar por Konami Suzuki Relies. Así que ahora solo queda esperar, pues, ¿qué pasa de nuevo con la vida, con el reinicio de vida de nuestro Subaru? ¡Suscríbete al canal!